Sí, fueron los participantes de la segunda competencia en Pínglico. Retrasa Fermat. Se queda lejos en la última posición. Viene a buscar la punta Aristocat por dentro. Se coloca Ricochet en la segunda posición. Para el tercero, bot Marco. En el cuarto lo hace Samoy Sunset. Más atrás se moviliza two by two. Junto a él. Más atrás viene movilizándose por fuera. One to kid Penúltimo se queda Mingate. Último en la eh, bien lejos. El número 11. Fermat. Paga la recta de enfrente en Pínglico. Es la segunda de la tarde, 24 segundos exactos. Es el parcial de los primeros 400 metros. Por dentro, Ricochet y por fuera, Aristocat en las dos primeras posiciones. En el tercero, pegadito a la baranda, avanza Bot Marco. En el cuarto, lo hace Samui Sunset. Para el quinto, One Two Kid. Más atrás está Two by Two. Y en las últimas posiciones, continúa Mingate. Y ahora trata de recuperar camino el número 11, Fermat. 48-4 es el parcial de la media milla. Ricochet trata de tomar la punta. Se queda en el segundo Aristocat por fuera. Trata ahora de movilizarse One to En el cuarto se queda Bot Marco. En el quinto lo está haciendo Samoy Sunset por fuera. Se moviliza Two by Two. Y en las últimas dos casillas siguen Mingate. Y muy exigido en el último lugar Fermat. Ha tomado la punta One to el número 6. Cuando ingresan a la recta decisiva de Pínglico. 1-13-2 para los Seyferlans. Trata de mantener la punta One to Kid por fuera. Viene con buen avance Two by Two. Prácticamente los aparta por dentro. Trata de mantenerse Samoy Sunset. Domina el 4. Two by Two. Vuelve por dentro Samoy Sunset, el número 8. Los dos se definen, pero por fuera. Líquido Two by Two. El segundo es para Samoy Sunset. En el tercero, Bot Marco. El cuarto es para Rico.